Like,
And it didn't let me anymore. No, it was like, it was like last Sunday, I guess. No, because my I have a password and it usually shows up in my because I thought you were talking about Andy. The Coco man. The little one, maybe. I feel like he will still be short at this point. I literally, when we compare. Thank you.
do you want to know what's the first question? It's multiplication, because that's what it says.
having those. I feel like sometimes when I have a runny nose, I feel like the good idea is to like go to sleep. Anyway.
whole fucking time to change this fucking shit right here. Stupid fucking never did this fucking shit.
with his ADHD. Where does he? I got stuck there with my banana suit, and I got stuck instantly. Let me in! Let me in, please! You know what was so funny? I said this. When I was with my cousin, I literally said this. I'm gonna scratch this with my bowl. Let me scratch. This one can scratch my bowl. This sword, you know there's a statue man that has a sword and it says, this can scratch my bowl. A, la trayectoria del. Síntesis de progesterona. B es el testículo. Y sí sintetiza hormonas, pero no progesterona. ¿Cuál es la hormona masculina? Testosterona. C, producción de espermatozoides. Sí es la vejiga. Qué barbaridad. ¿Cómo se van a producir ahí los espermatozoides? Ahí se guarda la orina. Regulación de homeostasis. Homeostasis es mantener un ambiente interno estable y hay muchos órganos que hacen eso, pero no el pene. El pene solo sirve para transporte. Right? La número dos, entonces la respuesta era la A. La trayectoria de los gametos y que sí, porque es el conducto deferente que está aquí. La dos dice, ¿qué estructura produce células? Se producen acá los testículos. Entonces, obvio que era la A. Right. Después la 3 decía, ¿qué cambio se produciría de inmediato si las dos estructuras rotuladas como B se dañaran? Si se daña esto y esto. Entonces, si se dañan estas dos, ¿qué es lo que va a pasar? Este hombre va a poder tener relaciones sexuales, producir semen, ¿verdad? Porque el semen se produce acá en estos órganos, a eyacular todo, pero su semen no va a llevar espermatozoides. Porque si están dañados estos conductos, los espermatozoides que se fabrican acá y acá no pueden pasar. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? La vejiga, no, eso no tiene sentido. Es la C. Los gametos ya no serán transportados hacia la estructura C, que es la uretra. O sea, los gametos ya se recorrido. Oh, mala mía, a mí yo pensé que era la 4 que estaba diciendo. Oh, la 4 dice, ¿qué secuencia representa la trayectoria del espermatozoide al salir del cuerpo? Los espermatozoides se forman acá. Entonces, tenemos que empezar con A la respuesta. Entonces, puede ser esta o esta. Podemos descartar la C y la D, ¿right? Después de A, pasan al conducto deferente, que es C, y ambos la